¿Alguna vez te has preguntado cuál es la frase más mencionada en la Biblia? Te sorprenderá saber que no es lo que la mayoría piensa. Algunas personas piensan que la frase más mencionada podría ser algo como «haz el bien» o «confía en el Señor». Pero antes de descubrir cuál es la frase más mencionada en la Biblia, es muy importante entender un poco más sobre este libro tan influyente. La Biblia es una colección de textos religiosos que han influido en millones de personas a lo largo de la historia. Se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con más de 31.000 versículos. Pero ¿por qué es importante notar las frases repetidas en la Biblia? Las frases repetidas no solo refuerzan conceptos clave, sino que también revelan lo que los autores consideraban más importante. Estas frases nos dan pistas sobre los temas recurrentes y las enseñanzas centrales que han perdurado a través de los siglos. Ahora que hemos entendido la estructura de la Biblia y la importancia de sus frases repetidas, vamos a desvelar cuál es esa frase que se repite más que cualquier otra. Te sorprenderá su relevancia y el poder que ha tenido a lo largo del tiempo. Cuando pensamos en las frases más mencionadas de la Biblia, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez «amarás a tu prójimo» o «Dios es amor». Es lógico pensarlo, ya que son mensajes poderosos y centrales en la fe cristiana. Pero te sorprenderá saber que la frase más repetida en la Biblia no es ninguna de esas. De hecho, es «no temas». Sí, «no temas» es la frase que aparece una y otra vez, transmitiendo un mensaje de aliento y valentía. La frase «no temas» aparece más de 300 veces en la Biblia. Esta repetición no es accidental. Refleja una constante preocupación humana y una respuesta divina a esa preocupación. Esta frase se encuentra en diversos contextos, desde las palabras de los antiguos profetas hasta las promesas y enseñanzas de Jesús. Pero veamos algunos de los versículos donde encontramos esta maravillosa frase. Como en Isaías 41:10 nos dice, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo es una promesa de Dios a su pueblo, asegurándoles su presencia y ayuda constante. Invita a no temer ni desanimarse, ya que Dios está con ellos para fortalecerlos y sostenerlos con su justicia. Es un mensaje de consuelo y apoyo, reafirmando que Dios es un protector y sustentador fiel. Y en Lucas 12:32 también nos dice, «No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino». En este versículo, Jesús tranquiliza a sus discípulos, refiriéndose a ellos como un rebaño pequeño, lo que indica su vulnerabilidad y necesidad de guía. A pesar de su pequeño número y aparente fragilidad, Dios ha decidido darles el reino, simbolizando su gracia, provisión y el acceso a su promesa eterna. Es un mensaje de esperanza y seguridad en la bondad y generosidad de Dios. Estos versículos ilustran cómo «no temas» se usa para tranquilizar y fortalecer a los creyentes en momentos de duda, miedo y desafío. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, este mensaje constante muestra la promesa de protección y apoyo de Dios. Así que cada vez que encuentres «no temas» en la Biblia, recuerda que es una afirmación del apoyo y la presencia de Dios en nuestras vidas, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. ¿Por qué es tan importante «no temas»? Esta frase refleja la constante lucha del ser humano contra el miedo y la incertidumbre. A lo largo de la historia, las personas han enfrentado situaciones que generan temor, desde problemas personales hasta desafíos globales. Sin embargo, «no temas» es más que solo una frase. Es una promesa divina de apoyo y protección. En la Biblia, Dios le dice a su pueblo que no tema porque Él está con ellos. Este mensaje se repite en momentos cruciales, cuando los israelitas están a punto de entrar en la tierra prometida, cuando los profetas enfrentan persecución y cuando Jesús habla a sus discípulos. La frase «no temas» es un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, no estamos solos. Cada vez que leemos «no temas», es un recordatorio de que el apoyo divino está presente. No importa la magnitud del desafío, hay una promesa de protección y de estar acompañado. En un mundo lleno de incertidumbres,
El mensaje «no temas» sigue siendo relevante. Hoy en día, enfrentamos una variedad de miedos, desde preocupaciones económicas y problemas de salud hasta conflictos personales y globales. La frase «no temas» nos recuerda que no estamos solos y que siempre hay esperanza. Este mensaje de esperanza se puede ver en nuestras comunidades y en los pequeños actos de bondad que nos rodean. Las personas se unen para superar dificultades, demostrando que el apoyo y la protección no solo vienen de lo divino, sino también de la solidaridad humana. También recordamos la capacidad humana para superar adversidades y el poder del apoyo mutuo. Es un mensaje que trasciende el tiempo y la religión, hablando directamente a la esencia de nuestra humanidad. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda, no temas. Este antiguo mensaje tiene una relevancia poderosa en nuestra vida moderna, recordándonos que siempre hay esperanza y que nunca estamos verdaderamente solos. Ahora que hemos explorado el profundo significado de no temas, vamos a descubrir algunas curiosidades y datos interesantes sobre esta frase en la Biblia. La Biblia utiliza una variedad de expresiones para transmitir el mismo mensaje. Frases como «no tengas miedo» y «no te angusties» también aparecen frecuentemente en diferentes pasajes. Cada una de estas variaciones mantiene la esencia del mensaje, un llamado a la calma y la confianza, asegurándonos que no estamos solos en nuestras dificultades. Es fascinante ver cómo, independientemente de la traducción o el idioma, el mensaje sigue siendo igual de poderoso y reconfortante. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:6 podemos encontrar «no temas ni te amedrentes». Y en Mateo 14:27, Jesús dice, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Estas variaciones nos muestran la riqueza lingüística y la adaptabilidad del mensaje bíblico. También es interesante notar que, en las versiones más modernas, los traductores han optado por utilizar un lenguaje más accesible y contemporáneo. Esto no solo hace que la Biblia sea más fácil de entender para los lectores actuales, sino que también asegura que el mensaje de «no temas» resuene de manera efectiva. Además, la Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas, y en cada uno de ellos, el mensaje de «no temas» sigue siendo una constante. Es un testimonio de cómo este mensaje universal ha cruzado fronteras y generaciones, tocando las vidas de personas de todas partes del mundo. Este análisis no solo nos muestra la diversidad lingüística de la Biblia, sino también la consistencia de su mensaje. Es impresionante ver cómo, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, el mensaje de esperanza y valentía sigue siendo central. En resumen, las variaciones de la frase «no temas» en la Biblia y su análisis comparativo nos demuestran que este mensaje ha sido y sigue siendo un pilar fundamental de la fe y la esperanza. A través de los siglos y las traducciones, «no temas» ha proporcionado consuelo y fortaleza a innumerables personas. La próxima vez que leas la Biblia o te enfrentes a una situación difícil, recuerda, «no temas». Este mensaje ha sido un faro de esperanza por milenios y sigue siendo relevante hoy. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Déjanos en los comentarios qué otras frases te han inspirado.